Hola amigos míos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a arreglar el suelo de madera que ha sufrido un golpe y se ha hecho un agujero ahí. Se ha hecho un agujero y vamos a intentar disimularlo, este agujero. Ya les enseño el procedimiento. Tenemos dos, un golpe aquí también, un rayón. Hay que intentar disimularlo en la madera del parqué. Vamos a usar cola de carpintero para mezclarlo con un poco de aserrín. Aquí tenemos un poco de aserrín y con esto lo mezclamos y hacemos una especie de aguaplaza. Lijamos un poco la superficie que quede plano, el agujero que quede. Queden las rebabas ahí, lo limpiamos bien, lo barremos bien, así. Ahora vamos a preparar el aguaplaza para madera. Echamos la cola así un poquito para ir mezclándola con el aserrín. El aserrín, ya saben que es madera, como el polvo de la madera cuando la cortas. Mezclamos, mezclamos todo bien. Vamos a mezclar un poco de aserrín con cola blanca. Así. Luego lo mezclamos y esto forma una masilla, una especie de masilla de madera. Y con esto ya lo podemos emplastecer. De momento le hemos dado la primera mano. Luego le damos la segunda cuando seque. Todavía le falta secar un poco para darle la segunda. Lo hemos emplastecido. Le hemos dado una mano. Vamos a esperar que seque y le damos la segunda mano. Una vez esté seco. Vamos a darle la segunda mano que ya está seco. Vamos a dejar ahí que se seque bien y luego lo vamos a lijar. Una vez lo lijamos con una lija muy finita, que quede esto lisito, lisito, parejo, procedemos a darle el tinte. De esta manera. Así poco a poco para que penetre. Va quedando como una especie de nudo de la madera. Se va a disimular bastante bien. Sí. Eso. Dejamos que seque y le damos la última mano. Le vamos a pegar una cinta solo alrededor de la madera. Sea, la tablilla. O sea, vamos a rodear la tablilla. Solo la tablilla que vamos a trabajar. De esta manera. Así solo. Vamos a pintar la tablilla sola. Una vez lo limpiamos bien con un trapo después de lijado, le vamos a dar a toda la tablilla así, de esta manera. Lo hacemos un poco líquido, con bastante disolvente, para que no quede tan grueso. Y eso va a quedar como una especie de nudo ahí. Se ve, pero parece un nudo de la madera. De esta manera le damos. Peinamos bien. Que no quede. Tiene que quedar el brillo igual.
Y ya está. Ahora le quitamos la cinta. Y esto ya está terminado. Ya no está el agujero. Lo bueno que hemos tenido con esta madera es que tiene nudos negros. Mira, por ejemplo, este. Por ejemplo, este. Entonces se va a disimular bastante. Bueno, amigos, pues aquí y así quedó nuestra madera reparada. ¿Ves? Aquí, esta no es. Esto era un nudo de la madera. Nuestra reparación está allí. Es esta. Quedó bien, se disimula bien. Bueno, amigos, este ha sido el vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido bastante, que hayáis aprendido algo nuevo. Y hasta el próximo vídeo. Un saludo. No olviden suscribirse a mi canal.